Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: no está escrito en su ley, yo les he dicho esto, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto que acabamos de escuchar, aquí aparece con mucha claridad la causa o el motivo principal por el que le acusan a Jesús y luego le condenan a morir en la cruz. ¿Cuál es el motivo? Es la blasfemia. Le dicen que es un blasfemo porque siendo hombre pretende ser Dios. Y lógicamente en el Antiguo Testamento, en la ley, las personas blasfemas eran condenadas a morir apedreadas. Y por eso que ellos mismos, las autoridades religiosas, pretendían aplicar esa ley. Tratan, por lo tanto, de apedrearlo. Entonces, ese es el motivo fundamental por el que a Jesús le condenan a morir. Y eso hará que luego, pues, lo entreguen a las autoridades civiles para que ellos ejecuten la sentencia dictada por las autoridades religiosas, que tiene que morir. Pero Jesús aprovecha de este momento también para decirles que Él todas las obras que hace, las hace en nombre de su Padre. Y por eso son las obras buenas. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? Todo este tiempo hemos estado reflexionando en ellas. Jesús cura a los enfermos, resucita a los muertos. Jesús da de comer a los hambrientos. Jesús acoge y perdona a los pecadores. Miren, todas esas son las obras buenas que el Señor hace. Y lo hace en nombre de su Padre, el Padre que le ha enviado y que además está con él. Y aquí esta frase lindísima, ¿no? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Esa comunión, esa unidad tan profunda, tan grande que existe
entre Jesús y su Padre. Lógicamente, eso lo sabemos, que se refuerza a través de la oración, del encuentro diario de Jesús con su Padre. Pues bien, queridos hermanos, yo creo que ese es el mensaje también para nosotros en este día. Primero, a no juzgar ni condenar a nadie en nombre de Dios. Porque claro, las autoridades lo condenan de blasfemo, ¿en nombre de qué? En nombre de Dios. Nos parece absurdo, contradictorio, pero a veces es el peligro, que en nombre de Dios condenemos a los demás. Pero la pregunta es, ¿en nombre de qué Dios? Un Dios, claro, que nosotros nos hemos creado, un Dios que nos imaginamos, un Dios que no tiene nada que ver con la verdad, con el Dios verdadero, con el Dios que existe. Jesús, en cambio, nos muestra el rostro del Dios verdadero, el Padre misericordioso. Por eso la primera lección es a no juzgar y condenar a nadie en nombre de Dios. Y lo segundo, a obrar como Jesús, las obras buenas. Eso es al final lo que da testimonio de nosotros mismos. Pues en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Amar la vida, defenderla, sobre todo las pretensiones que existen de querer introducir nuevas normas para atentar contra la vida de los más inocentes ya en el seno materno. Esas son las obras buenas, que no podemos quedarnos callados. Y todos, no solamente los sacerdotes, obispos, sino todos los creyentes, todos los que amamos la vida, tenemos que defenderla. Que el Señor nos dé la sabiduría, la fuerza, para que hagamos siempre las obras buenas como Jesús los hizo. No se olviden de darle like al vídeo, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien.